Go. Get ready, guys. Get okay, ready. That's all the. Oh my. The punish for the wheel. But it started like this. And then it'll continue to be like this until they get all built, rested. Look at this. That's how it starts. That's it'll end. Amazing. Espectacular que ya le damos unas modificaciones con Sean in Bavarian European Sports Cards. Ya verán. Y bueno, este tiene para que tengan una idea, amigos. Ahora mismo creo que son como 600 caballos de fuerza. No es muy rápido. Este es un Nissan GTR que tiene 1000 caballos de fuerza, alfa. Esta es una Ferrari 488. La vida, amigos, no se trata de mostrar lo que tienes. Se trata de decir cómo llegaste. Cómo llegué yo a este nivel estudiando mucho. Estudiando mucho, trabajando mucho, horas interminables. Son las pocas horas que dormía y las máximas horas que me la porque pasaba. Porque para toda la vida todo tiene que tener un proceso. Hay personas que nacen en una cuna de mega oro con unas fortunas incalculables, etcétera, etcétera. Hay personas que nacen en unas cunas un poquito más complicadas con mucho infortunio y pues le toca darle duro. Bueno, nosotros crecimos en un camino. Amigos, bueno, esto es un video muy fácil para mostrarle que obviamente en la vida todo lo que tú recibes es parte de un compromiso, un sacrificio. De una forma de ver las cosas, de una forma de hacer las cosas que te hace único a ti en la vida y que tienes que darle gracias a Dios siempre, porque si haces lo que te apasiona y lo haces constantemente, continuamente y te vuelves más eficiente y eventualmente encuentras que tu pasión le encanta a las personas que te rodean, tú no estás buscando el dinero de las personas, tú estás buscando hacer a esas personas felices con lo que tú haces. De una forma u otra, la gratificación va a ser mutua para ti y para tus clientes, en el caso mío, mis pacientes. No importa lo que hagas en la vida, hazlo con mucha pasión. Una de esas pasiones que tengo yo, aparte de la odontología, es compartir el mundo de los automóviles, los carros de carrera, que desde muy pequeño he estado corriendo en motos, en bicicletas, en los karting, en las pistas de carro, en rectas, en curvas y todo lo demás. Y pues claro, me llega a poder mostrarle a ustedes algo. Hoy en particular le quiero hablar de estos dos coches. Esta es una Ferrari F430. Del 2007 en perfectas condiciones, completamente en perfectas condiciones, y la adquirimos el año pasado. Es una versión muy especial porque esta Ferrari es de una serie del 60 aniversario. Por consiguiente, trae lo que son, lo que se llaman los red stitchings, el símbolo de los 60 aniversario, y todo lo que caracteriza a una Ferrari espectacular con fibra de carbono por todos lados. Y esta que está atrás en particular es un proyecto muy especial, es una 2019 Ferrari F488 GTB, a la cual la estamos modificando, le hemos colocado expansores, estamos esperando que lleguen unos rines especiales. Este es un motor que ha sido modificado para 900 caballos de fuerza, con un tune bastante conservador, con una cola F1 que vino de Alemania, espectacular. Y es un coche que obviamente desde su descripción particular... ¿Verán por qué es tan linda esta Ferrari por dentro? Miren, miren qué belleza. Miren. ¡Let's go, baby! Espectacular. Y siempre aquí. Race more ready. ¡Ay, papá! Los accidentes que pasan. Coloco mi cafecito aquí. Está el carro tan encerado, tan encerrado, que miren. Estoy haciendo un video para el canal de YouTube. Menos mal que el carro estaba cerrado completamente. Yo coloco esta tacita de café, una tacita sencilla. Se ha pegado la resbalada y la ha pegado. Bueno, coffee to the floor. Not to say something else. So, ¿te ha pasado algo así al respecto antes? Have you had something like that so silly happen ever to you? Where you just kind of like having something so passionate, that was so profound, into the explanation of the difference between the 430 and the 488, and boom. You know, guys, and this goes to the youth. It's not the whip that you drive,
It's not what you do with the whips. It's not how much money you put into the whips. It's how much it took for you to get there with constancy. I am giving you, from my heart, my best advice. To dominate the market, you have to be extremely passionate, and you gotta do beyond what you've been given in education. Let's go. Never stop the grinding. Let's do this, hard guys. Work. Hard work. Keep pushing. It's all about. Keep it. Keep it to higher levels every time. Don't settle. Never settle. Always education, guys. Whatever you do in life, you gotta get educated. Be certified at something. Be not good. You have to be really, really good. You have to be the best. So you dominate the game. That's what you need to do. Don't forget that, guys.